Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc se enfrentaron a golpes con vecinos que mantenían una protesta pacífica en las calles de Santa María la Ribera, ante la prohibición de Sandra Cuevas de organizar bailes en el kiosco Morisco. La alcaldesa enfatizó que no permitirá la instalación de ningún sonidero en la zona para no violentar los derechos humanos de los vecinos que habitan a sus alrededores, y señaló que quienes acudían ahí a bailar podrían hacerlo en otro lado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a solo 4 días de que se cumple el primer aniversario de la invasión lanzada por Vladimir Putin. La visita sorpresa se produce cuando el Kremlin ya ha empezado su nueva ofensiva en distintos puntos de Donbass, y el ejecutivo ucraniano ha advertido que Putin prepara un nuevo lanzamiento a gran escala de misiles que coincide con el aniversario del conflicto. Sofía N., hermana de Christian von Roerich, exdelegado en Benito Juárez, fue detenida por autoridades de la Ciudad de México. Lo anterior porque la hermana del exfuncionario fungía como apoderada legal de una empresa ligada a uno de los servidores públicos involucrados, con cobros ilegales a cambio de favores para los desarrolladores, en lo que se ha dado a conocer como un cártel inmobiliario en esta alcaldía. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores aseguró que tras el cese de las operaciones de la empresa Aeromar, sus directivos huyeron a Europa y Estados Unidos. Con una crisis que dejó desamparados a trabajadores y clientes de la aerolínea, ocasionada por una deuda de 500 millones de pesos. Svikats, dueño de la aerolínea, se mudó a Milán al principio de los problemas en 2020. El director de operaciones James Portnoy se fue a Nueva York. Y del director general Danilo Correa no se sabe nada desde hace unas semanas. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.